Gracias por acompañarnos. Comenzamos las notas del mundo hablando de comercio, pues la primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México terminó sin acuerdos, pero con avances significativos según ambas partes. Recientemente, el presidente Donald Trump advirtió que impondrá aranceles progresivos del 5% a las importaciones mexicanas si este país no frena el flujo de migrantes. Se reunirán en la Casa Blanca. Creo que ayer se avanzó mucho y tenemos que progresar mucho. Así que hemos estado ganando por muchos años, cientos de millones de dólares. Han estado haciendo una fortuna absoluta en Estados Unidos. Tienen que intensificar y tienen que subir el nivel y tal vez lo hagan. Veremos. Vamos a resolver el problema. Los representantes de ambas naciones se reunirán esta tarde para intentar frenar los impuestos que podría entrar en vigor el lunes y afectar a millones de consumidores.